El mal estado de la vía que conduce a la terminal de transporte ha afectado a los vehículos que transitan por esta, como lo afirma Carlos, un taxista que dice que su carro se encuentra en mal estado debido a que los huecos que se encuentran en la carretera le han ido dañando el rodamiento de su vehículo. Muy mal, hay que decirle a Isaías que tiene que tapar todos estos huecos porque esto daña rin, moto, hay muchas caídas, muchas personas se pelan, los peladitos, van para la escuela y van en sucio. Llevo más de 6 años y es lo mismo, apenas le echan asfalto, queda mal y vuelven y lo tiran y vuelven y lo huecos. Las volquetas hacen más hueco. Gracias, mi hermano. Faber es otro de los conductores que transita frecuentemente por la vía y asegura que estos huecos son el motivo de muchos accidentes. Pues la verdad lo veo muy grave porque la verdad es que puede que uno con tal de esquivar los huecos puede que de que sea accidente o choque con otro vehículo con tal de esquivar los huecos, como ya lo decía. Entonces pues un llamado pues que al menos que la gente de gobernación tenga en cuenta pues este estado de la vía. ¿Qué opina usted frente a la situación de esta vía que diariamente transita por este lugar? Sí, mucho, y la verdad es que está muy mala. Por favor, le pedimos a los de la vía que por favor nos colaboren, que es que el estado está muy crítico, muy feo de verdad. Los conductores de vehículos que transitan por esta vía esperan que la administración municipal se haga cargo de este problema.